Left, right. Máquina, artificio para aprovechar, dirigir o regular la acción de una fuerza. Mecanizar, dar la regularidad de una máquina a las acciones humanas. Persona, individuo de la especie humana. Desaparecer. Dejar de existir. Parece fácil, pero no lo es. No es fácil desaparecer una persona. El Estado sí sabe, pero para que pueda hacerlo, es necesario que se ponga en marcha la máquina. Cada pieza funciona y encaja de forma perfecta. Cada institución sabe lo que tiene que hacer. Cada cual atiende su juego. El tiempo. Sí, el tiempo para muchos pasa desapercibido. Pero para los que buscamos un familiar desaparecido, es fundamental. Desde el momento que buscamos a Luciano, nosotros sabíamos que teníamos una gran batalla contra el tiempo. Los de afuera quizá no lo perciben, pero para nosotros, el tiempo es una presión muy grande sobre nuestras espaldas. Listo, se bailan los tres, son hostigados los tres. En el segundo, Julián y Pau, en el tercero, solo Julián, con todo el stock de aquel lado, ¿sí? Bueno, ahora vamos a hacer eso y vamos a ir parando en cada momento para ver cómo se empieza a producir la búsqueda de los luminosos. Lo que pasa en esta parte es que hay un familiar que busca. Creo que la mejor forma de empezar es contar por qué los cientos de desaparecidos en democracia. Los miles de muertos por gatillo fácil están relacionados con el pedido de más seguridad, de más mano dura en los barrios. Mi trabajo es un trabajo de investigación, soy antropóloga y soy parte de un equipo de investigación que hace 25 años casi ya que trabajamos sobre violencia de Estado, ¿no? La mayor parte de las prácticas violentas policiales son de lo que podemos definir como hostigamiento. En el 2007, en Lomas del Mirador, vecinos nucleados en un foro de seguridad piden más mano dura, más policías en las calles, que los pibes están violentos, que las villas son el problema. En realidad, no importa cuándo fue, ni dónde. Pudo haber sido en el 2007 o en el 2000, o en el 90, o en el 83. No importa si fue en Lomas del Mirador, o en La Plata, o en Paraná, o en Choel Echoel, o en Rosario. No importa. Poco importa en qué gobierno fue. Lo que importa es que el Estado enciende la máquina y comienza a funcionar la pieza de invisibilidad, del consenso social
racial, de clase. En la medida que la política responde a estas demandas y está asociada al endurecimiento de las prácticas policiales, eso hace aumentar la cantidad de detenciones por averiguación de antecedentes, detenciones no registradas. En Provincia de Buenos Aires se está viendo eso, donde aparecen los pibes, bandas de pibes, discutiendo con bandas de policía como si fueran bandas enfrentadas, con las mismas lógicas. Son prácticas que suponen a veces un ejercicio no desmadrado de la violencia, pero sí, yo diría como violencia casi moral, ¿no? De abuso, de burlarse, de intentar someter, de provocar. No siempre son prácticas ilegales, muchas veces lo que hay es amenaza, la amenaza de someterlos a una detención por averiguación de identidad. Imagínate vos estás viendo por acá y ves 10 prefectos que parecen robots. Claro. ¿Entendés bien? Sí. ¿Y qué sos pollo acá? ¿Sos pollo ahí cuando sí. te...? Hola. ¿Entendés? ¿Y qué haces? Digo. Le decís, no, tengo derecho, no puede detenerme. Sí. ¿Quién sos? Sí. Y sí, te regalás, digo, y por eso, ¿viste? Como decía vos, digo, en otros barrios como que no se deja, digamos. 10 soldados pasan por tu casa, tum, tum, tum. No. ¿Entendés? Está mal visto, es incómodo. Y es así que seguimos trabajando con toda esta problemática, pues no solamente ya teníamos detectado el problema de inhalación que tenían los pibes, sino es que además empezó a surgir el tema de la persecución policial, con estos de simulacro de fusilamiento, maltrato, agresiones y demás, no solamente en un determinado barrio, sino prácticamente en todos los sectores de la ciudad. Por supuesto que todo esto con lo que nosotros decimos portación de piel o de rostro. Claro, en las noches, en los operativos que hacían, agarraban a los chicos y se los llevaban a distintos lugares, pero era frecuente ir arriba del Cerro Chenque. Generalmente ahí sobre el Chenque, ahí estaban todo este tipo de represiones que se le hacían, amenazas y demás, y simulacro de fusilamiento. Y en algunos de los casos hubieron algunos chicos que lo habían dejado por muerto. En el Lorice Riachuelo no hay nadie. Supuestamente lo esposaron y le dieron un tiro en la oreja. Que recen. Primero nos llevan a una garita que tienen. Ahí lo fajaron. De ahí nos pegaron y nos llevan para el Riachuelo. Sacaron los palos y nos empezaron a pegar, me tiraron al piso. O sea, venían corriendo, me saltaban arriba. Después saca una pistola y me dice, te voy a matar, a vos nadie te va a reclamar, te toca a vos, me dice. Me agarra de la remera, me arrastra y me mete de cabeza mirando el Riachuelo, entre las vallas. Y me dice, ¿te sabes el Padre Nuestro? Le decía que sí, me dice, bueno, rezalo así no te mato, me dice. También tenían en YPF, decían que se lo llevan. En YPF es una estación de servicio abandonada, donde también dicen que ahí en un cuartito le dan gancho. Digo, y tienen forma de pegarte para que no te dejen marcas también. Sí. ¿Cuántos casos de pibes que no están en ninguna organización no se denuncia? No, los chicos no podían denunciar. ¿A quién me van a denunciar? Si eran los negros, los chilotes, los chorros, los malvividores. Ningún delito que se comete, o casi ningún delito que se comete sin protección policial. Entonces lo que suele hacer la policía es buscar los pibes para que trabajen en los kioscos de venta de droga o para que roben en determinados sectores. Thank you.
Luciano tenía 16 años. Vivía en Lomas del Mirador, provincia de Buenos Aires. A Luciano le tocó sufrir que un grupo de policías le ofreciera robar para ellos. Esto ya venía ocurriendo en los barrios Santos Vega y 12 de Octubre. Luciano se niega a realizar esta práctica y a partir de ese momento comienza una serie de detenciones. En cada una de ellas, Luciano sufría la tortura. La última vez que lo vieron a Luciano fue la noche del 31 de enero de 2009. Un testigo vio cómo lo subieron a un patrullero. Sabíamos que la policía lo estaba persiguiendo. Luciano hasta tenía miedo de salir a la calle. Vamos a ir a Salta y Nogoyá, que es una esquina céntrica que es donde fue la última vez que se los vio a los chicos. Salta y Nogoyá. Sí. Esta es la esquina de Salta y Nogoyá. ¿Dónde estaba el lavadero, Isa? Y el lavadero estaba por acá, no recuerdo bien si era acá donde es la puerca ahora. Ajá. Pero estaba enfrente a investigación. Como él había tenido problemas con la policía, eso es lo que le habían dicho, que no anduviera solo. Entonces siempre salían juntos. El otro chico también había tenido algunos problemas, pero bueno. Y desaparecieron los dos. Año 94. 94. ¿Quién estaba en Derechos Humanos? ¿Quién estaba en Derechos Humanos? Torres. Torres. Que resultó ser de investigaciones, era personal civil de inteligencia. Ah, el de Derechos Humanos. La directora de Derechos Humanos de acá. Y bueno, a eso yo iba a contarle mis problemas, porque yo no sabía. Así que imagínate. Los Gorosito y Elías son gente muy conocida en Paraná. Elías era un pibe que había sido intervenido por el COPNAF, que es el Consejo de la Niñez, digamos. Era conocido en las instituciones, en tribunales, era un pibe conocido. Las hermanas dicen orgullosamente que él no quería transar con la cana en alguna parte del movimiento territorial. Él era muy duro. Yo no lo conocí, pero me animo a interpretar parte de él por lo que conozco en la familia. Duros de roer, digamos, ¿no? Entonces, que le dijo que no la cana, entonces que él para moverse por bajada tenía que andar por el monte y no por la calle, porque si no siempre lo detenían. Esto era 12 de febrero de 2002, fueron a tomar un remis, 8 y media de la mañana, 8 y 20 más o menos, que ahí mismo, mientras estaban caminando, los levantó un móvil de la comisaría Zárate, se logra ir corriendo, ve de refilón cómo lo suben. Bueno, luego de él no se supo más nada. Entonces había toda una hazaña en contra de estos chicos, apriete y demás, para que se hicieran cargo sobre supuestos robos y todo este tipo de cosas. De ahí que a Iván se lo tuviera en la mira, como se dice. Este es el local de la heladería, de Vito. Así que acá viene Iván por acá, y acá tenían las cosas, el equipaje que montaba la heladería. Entonces empiezan a ingresar los otros dos compañeros, los amigos de Iván, empiezan a ingresar las cosas, él se queda afuera. Cuando entran y ven al patrullero que venía por acá por la calle, 469. Entonces dejan las cosas, inmediatamente salen, el 469 iba por allá y ya Iván no estaba. Franco Casco había ido de visita a la casa de su tía en el barrio Empalme Graneros de la ciudad de Rosario, Santa Fe. La tarde del 6 de octubre sale hacia la estación para tomarse el tren de las 0 horas que partía a Buenos Aires. Nunca llegó. Lo último que se sabe de Franco es que estuvo en una comisaría. La mamá lo estuvo esperando en Retiro, el chico no llegó y ahí viajó para Rosario y ahí se presentó la madre en la comisaría séptima, creo que el día 8, y dice que ella intuitivamente creía que el hijo todavía estaba detenido ahí, y eso es lo que dicen los testimonios, que pasó varios días detenido en esa comisaría.
En la ciudad de La Plata, Miguel Bru tenía 23 años. Había denunciado a la policía por un allanamiento ilegal en la casa donde vivía con sus amigos. La policía comenzó a perseguirlo, amenazarlo. El 17 de agosto de 1993, Miguel desapareció. No siempre es el hostigamiento la causa de la desaparición. A veces, simplemente, te va a buscar una patota y te chupa. Julio López tenía 77 años. Fue desaparecido dos veces. La primera por una patota de la dictadura militar el 27 de octubre de 1976. El 18 de septiembre de 2006 salió de su casa. Se dirigía al juicio oral que estaba juzgando al genocida Miguel Echecolat. Julio López declaraba como testigo en la causa, pero nunca llegó a los tribunales. Andrés Núñez tenía 30 años. Vivía en el barrio Villa Elvira de La Plata. En la madrugada del 28 de septiembre, llegó una patota de la DDI de La Plata a la casa de Andrés. Se constituyeron un grupo de efectivos policiales, de civil, en un auto particular, en el domicilio privado de Andrés Núñez. Estuvieron dentro de este domicilio privado sin orden alguna, es decir, no había orden de allanamiento, no había orden de detención. Lo llevaron a la Brigada de Investigaciones de La Plata, en donde una vez ahí fue sometido a tormentos, a torturas, hasta su muerte. Luego, para lograr la impunidad, su cuerpo lo hizo desaparecer en un campo que pertenecía a un familiar de uno de los efectivos policiales que estaba implicado en la causa, y ahí se lo incineró y se trató de ocultar todos los rastros del delito. Este no es el jagüel donde encontraron el cuerpo de Andrés Núñez. Podría serlo. Tiene las mismas características. Sin embargo, acá existe la posibilidad que esté Daniel Solano. Tenía 27 años de edad cuando desapareció en la ciudad de Choel, provincia de Río Negro. Este es el boliche bailable Macuba. La noche de 4 o 5 de noviembre de 2011, Daniel Solano viene con amigos desde las Gamelas de la Marque acá para recrearse. Lo sacan a los empujones. Policías que estaban haciendo adicionales, protegiendo el negocio de Macuba, y ahí se ve que le pegan una paliza fuerte y así, apaleado, lo meten en la Coporte. Esta lámina, que no es una fotografía trucada, de hecho, fueron presentados en la causa. Acá está Daniel. Este es el equipo de Spofrut. El equipo de Spofrut. Las camisetas están auspiciadas por el municipio de La Marque. Quien está acá es comisario de apellido Aramendi, y hay dos policías más, el resto son obreros norteños. Y quien está acá es uno de los La Penta, que es uno de los jerarcas de Agrocosecha, que es la terciarizada dependiente de Spofrut. Entonces estamos viendo policía, obrero, empresa. Traen gente que están a 2.700 kilómetros de su casa. Los van a buscar en los barrios en donde no hay mucha oferta laboral. Hay un puntero líder que es alguien elegido por la empresa y que es el que arma el colectivo. No se firman los contratos, se firman de parado. Hay chicos que no saben leer, escribir o se maneja muy pobremente en ese aspecto. Arman los colectivos con gente de estas características, los traen del norte al sur. Cuando llegan al sur se encuentran con que la realidad es distinta como se la habían descrito. El puntero o líder duerme en las gamelas y escucha lo que los chicos hablan. Si hay un descontento vinculado al cobro de haberes, una mala liquidación de sueldo y se está por activar una organización, el líder hace o trata de disolver eso o es alcahuete entre la empresa y el grupo de compañeros. Una manera de intervenir es por presión policial. Por eso el hecho de que haya policía que estaba haciendo adicional en Agrocosecha y estaba la noche de la desaparición de Daniel en Macuba, que haya alguien que lo señaló a Daniel como aquel que estaba por organizar
una manifestación en descontento, que lo hayan intentado apretar. Esta dinámica responde a mecánica que se parecen y que han practicado históricamente con los obreros. La máquina está en marcha y a nosotros nos pasa el tiempo por encima. ¿Y dónde hacemos la denuncia de desaparición? ¿En la misma policía que convive con nosotros y que sabemos cómo utilizan a los pibes? ¿Vamos directo al juzgado? ¿Qué hacemos? Fuimos a hacer la denuncia en la Fiscalía número 5 a cargo del juez Banco. La fiscal Castelli no nos atendía. Ella nos mandaba a su secretaria para que escribamos la denuncia en un papelito. Dos papelitos más le escribí en la mesa de entrada. Nos atendió a los 45 días de la desaparición de Luciano. El habeas corpus lo presentamos a 5 días de su desaparición, pero fue rechazado por el juez. Mira, el habeas corpus es una medida más, es un remedio más, pero en un caso como este, todas las medidas del habeas corpus se hicieron, se recontrahicieron dentro de la causa principal. La acción por excelencia que tiene el juez es el habeas corpus. Está de 1215 de la carta de Juan Sin Tierra de Inglaterra. Ahí ya está lo que es un habeas corpus, que es ir ante un juez y decirle: traigan el cuerpo, traer el cuerpo, y que ante el juez se defina si esa privación de la libertad es o no es legal. Quiere decir que ningún juez puede negarse a tramitar un proceso de habeas corpus porque es un mandato internacional. José presentó el habeas corpus y el juez Toloy no se lo aceptó. Se fueron en queja a la instancia superior y ahí también se lo rechazaron al habeas corpus. ¿Pero qué es lo que pasa? ¿Por qué los jueces no quieren habilitar un habeas corpus? Porque tienen que reconocer que hay una persona que está privada de su libertad y que el responsable es el Estado. El revuelo político también era por eso, digo. La prensa, la gobernación entera estaba muy activa en que esto no tenga nada que ver con un caso de represión ni del accionar de la policía. Tenía que ver con ese contexto de que Entre Ríos y Paraná era sede de la reforma de la Constitución. Yo estaba convencido que estaba vivo, yo lo estaba buscando como una persona viva, verdaderamente. Después con el tiempo vas perdiendo las esperanzas, pero yo estaba totalmente ilusionado de encontrarlo con vida. Uno era que había ido a Córdoba con su papá, otra que se había ido vaya uno a saber dónde, y la otra era la pista policial. Y eso se investigó simultáneamente, por supuesto, no podíamos descartar nada. Sí, después que estaban en Corrientes, después que estaban en Brasil, que estaban ahí en la parte donde pasaban drogas, todas esas cosas. Fui aprendiendo con el tiempo, ¿no es cierto? Uno no sabe, yo creía, ay, ¿con qué se van a ir a Misiones si no tenían plata? Uh-huh. Nada. Y bueno, todas esas cosas, ¿no?, que uno tenía que soportar. En los informes decía que María, que Iván se había ido de la casa por culpa de María, porque ella era no sé qué cosa. Terrible las barbaridades que dijeron. Hay también testigos que dicen que él, después de haber sido retirado del boliche, se va y es visto en la terminal. Y justamente desde la terminal y desde el bar El Tano, que está a 50 metros de la terminal, es donde surgen los primeros testimonios falsos de que lo vieron a Daniel subirse a un colectivo e irse para el lado de Neuquén. Sí, sí, que había viajado a Chile, que había viajado... Acá también se dio. Primero se investigó como paradero. Nos pareció que se investigó mal inicialmente. Lo decimos en la sentencia. Y hubo pistas falsas. Como que había viajado, ahora que me hace recordar. Sí, sí, sí. La mañana esa apareció el secretario de control de la Fuerza de Seguridad, Ignacio Del Vecchio, diciendo que Franco estaba vivo y que tenían filmaciones que estaba vivo. Cuando preguntamos en la comisaría no hay respuesta. A Mirna, esposa de Andrés Núñez, el juez Amílcar Vara le dijo: «No se preocupe, señora, su marido está en Brasil con alguna chica». El mismo juez, Amílcar Vara, 3 años después le dijo a la madre de Miguel Bru: «Sospecho que su hijo se fue con alguna chica a Brasil».
En su momento, uno de los testigos que declararon en el primer juicio ubicó al juez Vara en la Brigada de Investigaciones de La Plata al momento en que se estaban llevando a cabo las torturas. No podemos desconocer ni yo ni ninguno que la policía de la provincia de Buenos Aires tiene muchas falencias, tiene un alto grado de corrupción y en casos persigue a la gente pobre y a la gente que está lindando en el delito, la persigue, la utiliza. Esto es innegable. No lo puedo negar ni yo ni nadie. Ahora, que todos los casos tengan el ribete de la connivencia policial, la verdad es que no estoy convencido tampoco que eso no es así tampoco. No era la primera vez que a Luciano lo llevaban al destacamento. 4 meses antes de su desaparición, por un supuesto robo de celular en un colegio, Luciano estuvo detenido 7 horas. Allí fue torturado por los policías. Por unanimidad, el tribunal resuelve imponer a Julio Diego Torales la pena de 10 años de prisión, accesorias legales y costas del proceso por resultar coautor penalmente responsable del delito de tortura, según hecho ocurrido el día 22 de septiembre del año 2008 en la localidad de Lomas del Mirador, de esta jurisdicción del que resultó víctima Luciano Nahuel Arruga. ¿Usted lo acusa el tema de haber la intervención de los teléfonos de la familia? Uh-huh. ¿Qué opina? Es una pregunta con una fácil respuesta. Yo estoy de acuerdo con lo que resolví. Yo lo resolví porque estaba convencido que se podía obtener alguna información. O sea, la primera medida que adoptó la fiscal fue intervenir el teléfono de María, Millacura, el teléfono, el celular y el de la casa. Todo tenían. La investigaban y le investigaban a ella para ver si en algún momento alguien llamaba. Mentira, era para escucharla. Hay un testigo que la verdad también está cuestionado porque lo trae la familia, se probó que ese testigo justo fue al colegio con la hermana de Luciano y cuando se lo va a buscar, que se lo convoca nuevamente para declarar, la madre del testigo dice abiertamente delante de los instructores, y esto está también en la causa, dice: yo te dije que no te metas en esto, por hacerle un favor a la hermana, te ves metido en esto, como que la madre dice: este pibe nunca vio absolutamente nada de lo que contó. Pero capaz puede ser que la mamá tiene miedo, ¿no? De que también puede ser. ¿Por qué no? Puede ser. Lo que no entiendo es una cosa. ¿Cuál le llevaría a la familia a arreglar un testigo? Yo tampoco lo entiendo. ¿Lo está arreglado el testigo? No lo sé. No lo sé. Pero yo tampoco lo entiendo. Sí te puedo decir que yo no sé si verdaderamente pasó lo que dice la familia. Yo creo que no. Hubo un testigo que vio cómo a Luciano lo subían a un patrullero. Hubo testigos que relataron cómo se escucharon los golpes y los gritos de Luciano en el destacamento. Pero el juez Banco no les cree a los testigos. Bueno, en 2004, cuando se hace el primer juicio, no se logra la condena porque este testigo presencial dice que no era cierto. Ya estaba él en la cárcel por otra cosa. Estamos hablando de Zárate. Zárate, claro. Y se sube el móvil policial, al móvil del servicio penitenciario, como sea, a trasladarse a la audiencia del juicio oral, y va con los 3 policías imputados en el mismo móvil. Y llega y no declara, ¿no? ¿Por qué decís que te pesa en la conciencia? ¿Qué tenés que ver vos con esta situación? Porque son seres humanos como nosotros. Sí, cuando Alonso fue a la departamental le dijo a Gutiérrez que los dos ya estaban listos, estaban enterrados. Yo me di cuenta que eran Gómez y Basualdo. O sea, a vos como policía retirado, ¿no te queda ninguna duda de que esto fue mano de obra de la policía? Sí. ¿Fue de la policía? Fue. Bueno, se pidió el desarchivo, se lo llamó a declarar con todas las garantías, el propio procurador intervino, se le dijo que no iba a circular su nombre. Bueno, fue a declarar y este ex policía dijo que no se acordaba de nada. Entonces ese fue el último movimiento que tuvo, el desarchivo y esta testimonial que este hombre en alguna de las oportunidades mintió. Nosotros entendemos que fue cuando fue a declarar, ¿no? Hablando con la parce ayer, me dice que no tenía elementos como para incriminar a la policía porque pasa el patrullero, pero que nadie lo vio que sube el patrullero. Claro.
Seguramente se olvidó de los pibes. Se olvidó de los pibes que lo estaban, que lo vieron, que vieron toda la secuencia. Claro, entonces es una característica que muestran estos funcionarios de hipocresía realmente para no sé si para salvar a alguien o qué, pero en esto son muy, muy cuidadosos en no manchar a las instituciones, digamos, ¿no? Por dar esta imagen de señorial, de buen trato. Cuando fuimos, lo primero que dijimos cuando vimos el libro de parte diario era traer a tres personas que estaban privadas de su libertad ese día. Uno era Miguel Sánchez, el otro era David Hayes y el otro era Gajardo. Y ahí él declaró que él estuvo hasta mediados de noviembre con Iván en la comisaría primera. Y que en esa comisaría primera estaba David Hayes, estaba Gajardo y estaba Iván. Y el domingo a la tarde, a las 5 de la tarde, es acuchillado en la alcaldía, en la sección al tercera, donde está la alcaldía, acuchillado y llevado al hospital y muere. Justo o casualidad, al otro día, allá a las 8 de la mañana, tenía que declarar, manifestando lo que había visto y con todas las evidencias, digamos, las pruebas que él poseía. Sí, 7 testigos muertos. O sea, ¿cómo se puede hostigar y atacar una investigación? ¿Matando a los testigos o denunciándolos por falso testimonio? Por ejemplo, Iván Torres, Santiago Maldonado. El Estado, habiendo medidas cautelares y luego provisionales de la Corte Interamericana para proteger a los testigos, los fueron matando. Llegan a haber dos policías, supuestamente que tenían que declarar que no, tenían una versión distinta al cuerpo de policía. O casualidad, estas dos personas se mueren. Una aparece con un tiro, un suicidio aparentemente, y el otro caso, no me acuerdo en qué medida, cómo fue, pero también murió. Hay quienes participaron materialmente, hay quienes encubrieron, o hay quienes saben qué pasó y resuelven no hablar. De un caso testigo en la provincia de Río Negro, esto se da en julio de 2016, y se llama Lucas Muñoz, policía rionegrino. Él estuvo desaparecido 30 días. Aparece en un lugar que había sido rastrillado. A un mismo colega lo mataron. Digo, acá algún policía va a tener que hablar. No habló ninguno. Hasta el día de hoy hay imputados y hay dos policías que van a ir a juicio. Uno de ellos, Irusta. Ese policía, Irusta, Vega y Chazarreta, son los tres policías que formaron parte de la Brigada Trucha para tratar de generar la sensación de que Daniel Solano estuvo en Neuquén. No sé si se me va siguiendo. Nombres de policías que se repiten en casos de muertes o de desapariciones. Para algunos jueces, a veces los testigos no son confiables. Otras veces son perseguidos o amenazados para que cambien sus testimonios. Y a veces los testigos aparecen muertos. Pero, ¿qué sucede cuando los jueces sí les creen a los testigos? Guevara, para ese entonces era menor de edad, fue levantado también por las mismas personas en un lugar en donde él estaba trabajando, en horas de la tarde, fue llevado también a la Brigada de Investigaciones de La Plata y también sometido a torturas. Torturas que pudo describir porque, no, por suerte, sobrevivió a esas torturas e identificó en la Brigada de Investigaciones La Plata la presencia de Andrés Núñez en momentos en que a él lo torturaban. Pudo observar que Andrés Núñez estaba en una oficina contigua y luego se cruzaban cuando lo sacaban a él de la oficina en donde lo torturaban y lo llevaban a Andrés, y escuchaba golpes, gritos y un mismo interrogatorio que era el que le hacían a él, en que se aplicó lo que se conoce en la jerga como el submarino seco. Una bolsa, se le tapa el rostro y en el momento en que la persona ya no puede respirar, se le aplican golpes de puño en distintas partes del cuerpo. Los testigos son fundamentales para ubicar a los chicos horas antes de su desaparición. Es la forma que tenemos los familiares para que los jueces nos crean, porque no hay registro escrito de los chicos ingresando a la comisaría. Otra pieza más de la maquinaria está en marcha: adulterar pruebas, modificar las actas de ingreso a las comisarías. Lo que digo de los libros es que
están llevados en forma totalmente irregular, que se escribe cualquier cosa, que tiene hojas arrancadas, no en esa época, pero sí que tiene hojas arrancadas, que no están foliados, que están sobre tachados, que hay irregularidades de todo tipo. Ahora, nunca constó la entrada de Luciano en el libro de movimientos de personal policial. Se hizo unas pericias entre todos los libros que existían para esa época y uno de los tres libros que se habían incautado no tenía el mismo uso que tenían los otros. Recién ahí el juez Herrera es el que va y dice, bueno, secuestran los libros y los tenía ahí camuflados y resulta que después vimos y efectivamente estaban adulterados en esos días, estaba borrado y faltaban hojas. En el caso de Franco Casco lo hacen figurar en los libros un día después de su detención. Testigos de la comisaría 7 de Rosario cuentan cómo escucharon que lo torturaban a Franco esa noche del 6 de octubre. Se lee en el expediente. La jaulita es el lugar que mandan a los pibes que detienen por averiguación de antecedentes. Es un calabozo sucio, de olor feo, paredes escritas con mierda y sangre de los dedos. Te dan con la mano cerrada y abierta. Te esposan desnudo contra la pared y te dan con fierros y te tiran baldazos de agua fría. Había una denuncia de un vecino que había dos chicos que estaban intentando abrir las puertas de las casas. Entonces se presenta el comisario de la seccional séptima, verifica que este chico estaba por ahí, bueno, lo quiere identificar, aparentemente hay una resistencia, le tira piedra, alguna cosa así, y lo llevan detenido. Lo que se probó también en el expediente es que el comisario era amigo de este señor, que era el director, el tesorero, presidente de la cooperadora policial y que tenía frecuencia de trato constante con el comisario de la comisaría séptima, que es donde desapareció Franco. Así que lo que nosotros sospechamos desde el principio es que esa llamada nunca existió y que era una llamada que era falsa. Que eso fue para tratar de justificar la detención que sufrió Franco, pues solamente por ser morocho. Que esa noche anterior, que había sido una noche bastante barda, un vecino que fue imputado, fue a su testimonio en el juicio, dijo que los había ido a denunciar porque le habían tirado unos tiros o algo a la casa, en que tenía un almacén, entiendo. Después se probó que era falsa la firma y todo eso, la jueza lo puso en vereda, lo hizo reconocer, no reconoció, fue un problema. Y ese procedimiento en realidad lo que hacía esa denuncia que trucharon anterior era lo que justificaba, digamos, daba legitimidad y legalidad a esa detención que se produjo acá, que quisieron disfrazar la detención cuando era un secuestro, ¿no? Mira, si hay responsabilidad policial es algo aberrante, lógicamente. Los argumentos que daba él es que no había desaparición forzada de personas, que la policía lo había liberado, y que la policía no tenía nada que ver en el hecho y que por eso no tenía que caratularse la causa como desaparición forzada de personas. O sea, yo como funcionario puedo tener la sospecha, pero si después no encuentro la evidencia, uno se esfuerza, pero no encontrás cosas que puedan conectar a la policía. El caso de Luciano estuvo 4 años en la justicia provincial con la carátula búsqueda de paradero. No declarar la causa desaparición forzada implica que los fiscales siguen investigando con la misma policía que está sospechada por las familias. Otro resorte de la máquina. Sí, pasó eso. Inicialmente fue la policía de la provincia, que era la que estaba cuestionada, la que llevó adelante la primera parte de la investigación. Como juez penal estás acostumbrado, por supuesto, trabajás todo el tiempo con la policía y vos ya sabés más o menos con quién podés contar y con quién no. Dentro de la fuerza también se sabe y nosotros qué policía puede ser el más mano suelta, digamos. Y hay gente que es absolutamente impecable, porque tampoco podemos hablar de toda la policía. La jueza, y esto lo denuncia la querella, conforma una brigada donde hay 3 policías, Vega, Irusta y Chazarreta. Es decir, la policía está implicada en la muerte y en la desaparición, la policía se investiga a sí misma. Yo visitaba permanentemente la CAIDIA.
Existen excesos. Quien diga que no, miente. Por eso cuando se tipifica el código, en el Código Penal, se tipifica en el Código Penal y en el Código Procesal Penal el tipo la desaparición forzada, uno de los principios procesales es no continuar trabajando con la fuerza sospechada. Lo que le falta es decir tampoco con el fiscal ni con el juez. Buscamos en la comisaría, en los hospitales, hablamos con jueces, con fiscales. Nada. No hay nada. A veces nos encadenamos a los juzgados. A veces nos instalamos, acampamos. Los miramos a los ojos en silencio, preguntando por nuestros hijos. Y esto es lo que nos obligó como familiares y amigos a transformarnos en una organización que empezara a tener vinculación con otros familiares y en ese apoyo empezar a clarificar de qué se trata esto. Y esto no se trata de hechos aislados. Es muy fuerte contra una persona, contra mí, digamos, que yo era una mujer. Tenía mis hijos y yo me dedicaba a mi casa y mi hijo. Y bueno, y de un momento para otro me toca salir a la calle a reclamar. Y es todo, parece que es todo contra uno, que ustedes le hacen todo para que usted no diga más nada, para que se calle. Pero no, a mí no me gusta la injusticia, yo seguí nomás, bueno. Y digo yo, bueno, si me matan a mi hijo, me dice, mami, deja de joder porque vos sabés que esto es peor si vos salís. Y yo, y bueno, digo yo, pero no me gusta esto, no, yo tengo que salir, le digo yo. Yo pensando que sí, que sí iba a hacer justicia, pero bueno. La obligación primera que tiene el Estado es investigar por qué desapareció una persona. Esa es una obligación insoslayable. Una vez la familia siguió los pasos, primero a la Convención Interamericana y luego a la Corte Interamericana, que fue la que en definitiva terminó condenando al Estado argentino. Acá no está el cuerpo del chico, que podía estar muerto, en fin, pero el hecho es desapareció en situaciones forzadas, ¿no? Desaparición forzada. Ahora, no, le decía que los policías condenados fueron como partícipes necesarios, no fueron como autores, todavía el autor y como el es ignoto, ¿no? Los tres policías están presos, sí, a 12 años, 11 años, debe andar por ahí. Sí, efectiva. Pero no por desaparición forzada. No, lo cierto es que no está probable que ellos hayan sido, sí. La entrega se puede suponer, no se pudo seguir investigando. El comisario Schneider zafó por un pelito porque lo hacen pasar como que no estaba y aparece después en otro móvil. Declarar que Lisandro Luis María Rodríguez, Diego Javier Salvador y Jesús Salvador López, ya afiliados, son autores materiales y responsables del delito de secuestro coactivo y en consecuencia condenarlos a la pena de 12 años de prisión con más las accesorias legales, manteniéndose la excarcelación otorgada. A la hipótesis del Jagüel, en 2014 se presenta una persona, se supone que es un testigo de identidad reservada. En la zona hay varios Jagüeles. Esta persona indica el campo e indica el Jagüel, el lugar, que es un familiar de uno de los policías que están con proceso firme. Consultaron a tres jagüeleros que le hicieron un planito del Jagüel, donde el Jagüel aparece como si estuviera encamisado por chapa o claro, directamente tierra, entonces hay posibilidades de desmoronamiento. Si hay riesgo de vida humana, dice el juez, no. Pero se vale de tres testimonios de jagüelero que son mentiras, porque en las inspecciones filmadas, el Jagüel tiene las paredes más firmes que las paredes del juzgado. Tiene, exacto, tiene con hormigón, pero eso está a la vista. Entonces ahí hay un encubrimiento de parte del juez.
Pasan días, pasan meses, pasan años. El tiempo nos pasa. Y pasa que no te encontramos. Pasa que los resortes de la máquina funcionan perfectos. A veces la máquina tiene fallas, o nos pueden hacer pensar que tiene fallas, y de repente escupe un cuerpo. Lo hace aparecer. Pero no es más que una confirmación de lo bien y aceitada que funciona. Claro, porque aparece antes de lo que Lacan imaginaba que iba a aparecer. Que lo que te dice la gente que sabe, que el cadáver aparece, que estaba enganchado, fondeado, y que aparece porque, como había llovido mucho ese fin de semana, el arroyo Ludueña había levantado el caudal y había barrido. El cuerpo aparece con cuerda, que esas fueron las fotos que después se encontraron, que alguien la sacó y después aparecieron en la causa, pero que no estaban inicialmente agregadas. Y ahí se ve que el cuerpo tenía marcas, los miembros, de haber tenido cuerdas. Bueno, el tema de las cuerdas, yo te digo, yo me acuerdo, si no tengo memoria, es que como aparece flotando, y no lo pueden subir porque se decían que lo habían atado y que lo habían llevado arrastrándolo hasta la costa. También se puede opinar de que lo fondearon con eso, digamos, que le ataron un peso para que se eso. También puede ser. No, lo que nosotros probamos con una prueba que hicimos hacer en la Facultad de Biología de la Universidad Nacional de Buenos Aires, es que Franco ingresó muerto al agua. Eso lo probamos nosotros, porque no tenía restos de algas en su cuerpo, en la sangre. El caso comenzó como una averiguación de paradero. Cuando aparece el cuerpo, se hace una presentación por desaparición forzada en la Justicia Federal. Se pide la detención de 30 policías, el personal de la Comisaría Séptima de Rosario y 5 agentes de asuntos internos. Cuando se rompe el pacto de silencio, también aparecen los cuerpos. 5 años después de la desaparición de Andrés Núñez, el policía José Daniel Ramos, para beneficiarse en la causa, dijo dónde lo ocultaron. Lo quemaron en un campo de General Belgrano, a 100 kilómetros de la ciudad de La Plata, donde lo desaparecieron. Varios de ellos indicaron, por ejemplo, que habían intervenido en la privación ilegítima de la libertad de Andrés Núñez e inclusive de Guevara, pero dando razones exculpatorias que, por supuesto, no se pudieron corroborar y, aparte, estaban desvirtuadas por otros elementos de prueba que permitieron condenarlos a González Álvarez, Alfredo Jorge y a dos santos, Víctor Rubén. El primero de ellos por privación ilegítima de la libertad agravada y torturas seguidas de muerte, y el segundo por torturas seguidas de muerte. Esta sentencia está firme a la fecha. Thank you.
De este lado, de atrás, hay dos salas de autopsia, una de las cuales estaba inutilizable y había más de 60 cuerpos ahí a temperatura ambiente. El 30% de los cadáveres que estaban acá no tenían el rótulo, o el rótulo, cuando uno iba a los papeles para ver qué decía, no correspondían con ese cuerpo. Por ejemplo, un cuerpo de un adulto con un rótulo, cuando iba a los papeles, correspondía a un menor de 4 años. Y sin ningún papel que justifique su presencia en una morgue policial, gran cantidad de cuerpos también sin causas penales asociadas. Es decir, la policía trae cuerpos acá y la justicia ni se entera. Bueno. Estas son las imágenes de cómo quedó la ciudad de La Plata. Imágenes. El 2 de abril de 2013 se produjo en la ciudad de La Plata un diluvio sin precedentes. Los datos oficiales contabilizaron 51 muertes por la inundación. Sin embargo, una investigación de María Soledad Escobar, que aportó en el juzgado del juez Arias, demuestra que hubo muchos más fallecidos aquel día. Nosotros pedimos el secuestro de las computadoras para hacer una pericia informática. Y bueno, pudimos determinar que el día 10 de abril crearon un archivo, lo llamaron Archivo Fantasma, pusieron un listado de 56 cuerpos que alguna vez habían pasado por la morgue y lanzan un plan de entierros de cuerpos con falsa identidad. ¿Cómo lo hacen? Empiezan a pedir a las fiscalías oficios para inscribir defunciones, las defunciones de esos cuerpos que estaban en ese archivo. ¿Pero con qué formato? ¿Con el formato de inscribir la defunción con el documento de la persona que murió? No. Se presentan dos testigos y se usa un formulario, se llama Formulario 25, que dan fe de la identidad del muerto. ¿Quiénes eran en todos los casos los testigos? Dos policías de bajo rango de acá de la morgue, a quienes les pagaban horas core, que son las horas extra de la policía, para hacer esos trámites. Entonces, bueno, claramente la investigación nos llevó bastante más allá de la inundación y dejó bien expuesto y bien claro de qué procedimientos dispone la policía y qué mecanismos tiene para simplemente, si quieres hacerse un cadáver o meter un pibe en un patrullero, lo matan y lo entierran con falsa identidad y no lo encontrás más. Cuando uno ve todo eso, Luciano Arruga, ¿dónde va a estar? Dije, en un cementerio. Si un cuerpo lo tiras al río, el río lo devuelve, si quedan en el descampado. Se encuentran en general los cadáveres cuando quedan en lugares expuestos. En un cementerio, ¿cómo lo encontrás? Luciano estaba enterrado en el cementerio de la Chacarita como NN. Fue a partir del recurso de habeas corpus presentado por el CELS y que inicialmente fue rechazado por la justicia. Y la única herramienta, no es la única, pero es la herramienta más fuerte que tiene un Estado contra la desaparición forzada es el habeas corpus. Y entonces, ¿por qué sigue habiendo desapariciones forzadas? Porque los jueces se siguen negando a tramitar un habeas corpus. Entonces, va a llegar un momento que vamos a tener que sentar en el banquillo de los acusados a todos los jueces, no solamente en dictadura, sino que en democracia, negaron un habeas corpus y espero estar sentada del otro lado. Por favor, denme ese privilegio, quiero estar del otro lado cuando se sienten todos los jueces y juezas en la Argentina en democracia. La misma noche de su desaparición, el 31 de enero de 2009, Luciano fue atropellado por un auto en la avenida General Paz y Emilio Castro. Este es el último lugar donde estuvo mi hermano. Es el lugar donde sufrió este accidente que nosotros decimos que no fue un accidente natural. Allá no lo obligaron a cruzar por allí. Estamos acá y yo les dije durante toda la marcha, quiero que ustedes vean el lugar. Luciano tuvo que haber subido por ese terraplén. Luciano tuvo que haber levantado sus piernas para cruzar. Luciano tuvo que haber puesto en riesgo su vida por esa autopista por la cual pasan autos constantemente, donde el testigo dijo que vio un patrullero de la bonaerense. Ese patrullero, que si no habló, era porque era tan responsable de lo que ocurrió con Luciano como el resto de los policías que estaban en el destacamento policial de Lomas del Mirador. Hoy, con el resultado puesto, y no, esta investigación no fue la mejor. Es evidente eso y no hace falta que lo diga yo, está a la vista de todo el mundo. Pero de ahí a que la intención y la capacidad de los que han intervenido, y no, mirá, la verdad es que hay una serie de cuestiones que llevaron a este resultado. En realidad encontramos cuatro maneras
para que tienen cuatro formas para poder deshacerse de un cuerpo. La primera es esta que les conté con el formulario 25. Otra manera es, cuando una persona muere, la inscripción debe realizarse en el lugar donde murió. Un caso, alguien que había muerto en Presidente Perón, Guernica. Cuando vamos a los papeles, ¿dónde habían inscrito la defunción? Como si hubiera muerto en el Hospital San Martín. Entonces, ¿qué haces? Lo escribís una vez en Presidente Perón, como diciendo que murió donde realmente murió, y después lo vas a inscribir acá al Registro de La Plata diciendo que murió en el Hospital San Martín. Y ya tenés otra licencia de inhumación para un cuerpo que no tenés. Otra es lo mismo que el caso de Luciano Arruga, ingresa un cuerpo, se lo identifica por huellas y no se informa ni a la fiscalía, a nadie, se lo entierra como NN. Encontré cuatro casos así, en uno de los casos encontré a la familia en 4 horas que hacía 2 años y medio que estaba buscando a este hombre. Y el último que encontré, estaban pidiendo el permiso para inscribir una defunción de un cuerpo que habían exhumado y ya habían vuelto a su lugar. Ahora nos enteramos que la sangre que se les tomó en los primeros momentos a los padres de Franco fue adulterada porque no coincide con la sangre de Franco, que fue reconocido por ellos. Entonces, ¿por qué se adulteró esa prueba dentro del Instituto Médico Legal? Es como raro. No sé qué hora, habrá de noche, de la madrugada, pero todavía no había amanecido. Sacan un cuerpo. Se notaba que era un cadáver de larga data, por el estado, es un cuerpo que ya está bien esqueletizado. Y tenía un rótulo que decía 13.520 Fernández. Libro nos vamos al libro. 13.520 Matías Cañedo, entregado al día siguiente. Bien, no era Fernández. Avanzás en las hojas, 13.528 Fernández, Enrique Fernández, enterrado con este procedimiento de formulario 25. Fecha 20 de septiembre de 2016, por ahí. Fecha de desaparición de López. ¿Por qué no se investiga? ¿Por qué hay una morgue policial en un cementerio? Es más, ¿es el único caso en la provincia? ¿Por qué las morgues las maneja la policía? Bueno, la desaparición forzada de personas es la privación de la libertad de una persona por agentes del Estado, directamente o con el apoyo del Estado, seguida de la falta de información para reconocer esta privación de la libertad o de decir dónde está la persona privada de su libertad. No nos estamos refiriendo a la misma práctica de la dictadura, nos estamos refiriendo a una práctica distinta, con consecuencias similares, desaparición forzada, con otros números, pero que el Estado tenía que hacerse cargo de que existía esa práctica, aún en democracia, porque esa práctica estaba explicada no por el plan centralizado de los 5 tipos que arriba estaban diciendo que había que salir a desaparecer pibes, sino por las propias dificultades, déficit, mal funcionamiento, problemas estructurales de las policías y los poderes judiciales. ¿Quién es el sujeto que queda atrapado en la desaparición forzada? Y vos lo recorriste, son chicos, jóvenes, excluidos, marginados, de barrios pobres. Entonces vos decís, a ver, siempre es una franja determinada de la sociedad, de este lado tengo un Estado, porque ni siquiera en la Argentina tenemos paramilitares. No, están todos en blanco, ¿entendés? Toda la gente que comete desaparición forzada en la Argentina cobra un sueldo todos los meses del Estado. Y del otro lado tenés a una población. Entonces nosotros empezamos a pensar, a trabajar, de si esto no es sistemático. Sí, si desaparece mi hijo de clase media, seguramente va a ser mucho mayor la preocupación que si desaparece un chico de un barrio marginal. Existe esto en la sociedad todavía. Ojalá que pueda desaparecer. Entonces, ¿quién investiga? El policía. Entonces se abre la puerta del despacho, aire acondicionado, divina, toda con oro, porque vos las viste, las fiscales. Bueno, entonces ellas están sentadas y viene un policía, le dejan sobre la mesa y le dice, resuelto el caso. ¿Vos crees que la fiscal va, o el fiscal va a decir, no, pará, voy a salir a la calle a ver de qué se trata? El policía les trae el caso sobre la mesa. Y no es metáfora, es sobre la mesa, le dejan sobre el escritorio a los fiscales la causa ya resuelta.
Con esto, el fiscal lo único que hace es a ver cómo sostengo esto, más o menos para que sea creíble, y los jueces están sentados, que pase. ¿Por qué? Porque ¿quién es el que pasa? Un chico morocho, de un barrio pobre. Ahora, si viene un muchacho alto, de 2 metros, colorado, ponele, viene un vikingo, ¿entendés? Ahí te dicen, a ver qué pasó, y ahí se para todo. A ver quién es esto, a ver. Pero ahora, si el que viene, si esta hojita pasa por todos lados y nadie se pregunta nada, es porque es un muchacho de un chico que es igual en Comodoro Rivadavia, en Jujuy. Sí, porque también es, como te digo, la actitud nuestra, hago el mea culpa porque todavía me siento parte del Poder Judicial, de no comprometernos lo suficiente, tal vez, en algunos casos. De mirar para otro costado. Meterse en estos temas te trae problemas. O sea, no es gratuito. ¿Entendés? Si un policía, roba fuera del esquema del Estado, lo apartan. Ahora, si el policía se lo acusa de gatillo fácil, si se lo acusa de haber cometido algún hecho delictivo en el marco de sus funciones, el Estado se abroquela y lo protege. Y la máquina no se detiene. Cada cual atiende su juego. La comunidad mapuche mantiene desde hace 2 años una disputa por las tierras adquiridas por el grupo Benetton que reclaman como propias. El 1 de agosto de 2017, un corte de ruta de 8 integrantes de la comunidad de Cuyamen fue reprimido por gendarmes con camionetas, escopetas y la presencia de Pablo Nocetti, jefe de gabinete del Ministerio de Seguridad. Desalojan la ruta, pero la gendarmería sigue disparando. La cacería sigue adentro del territorio de la comunidad. Uno de los 8 manifestantes desapareció. Es Santiago Maldonado. No, no está bien que se hable de una desaparición forzada cuando no hay un solo testimonio, una sola persona que se haya presentado a la fiscalía o al juez a decir de qué manera o aportar algún dato diciendo que se lo llevó gendarmería. Es decir, hasta ahora el mismo juez y la misma fiscal niegan esa posibilidad. Los engranajes se ponen en funcionamiento. La justicia le da la orden a la misma fuerza implicada que investigue. El juez Guido Otranto decide investigar a la familia de Santiago y ordena la intervención de sus teléfonos. Se encuentran indicios de que los libros de los escuadrones de gendarmería fueron adulterados. Casi 10 días después de la desaparición de Santiago Maldonado, se procede a allanar los escuadrones de gendarmería. Los vehículos utilizados por Gendarmería Nacional durante el operativo fueron lavados y los precintos de seguridad violentados. El jefe del operativo declara que sus soldados no llegaron al río. Imágenes del mismo operativo lo desmienten. La ministra de Seguridad niega que Santiago haya estado en el corte. Aparecen las versiones falsas. Los medios hegemónicos afines al gobierno la magnifican. El Estado niega que Santiago estuvo en el corte y defiende a la fuerza de seguridad. No puedo creer lo que le acaba de contestar al senador País, que no han tomado medidas con los jefes del operativo. Sinceramente, estoy azorada. Prefiero como ministra de la Nación asumir la responsabilidad del caso, dejar que sea la justicia la que investigue y no tirar un gendarme por la ventana, porque esa es la fácil, esa es la que siempre hicieron y yo no la voy a hacer. La familia reconoce a Santiago en el video cortando la ruta.
Recién 24 días después de la desaparición, se cambia la carátula de la causa a desaparición forzada de persona. El 17 de octubre de 2017, encuentran el cuerpo de Santiago en el río Chubut. Se tipifica el delito de desaparición forzada en el Código Penal, la Ley 26.679, a partir del caso de Iván Torres. Pero el Código Penal argentino, punto aparte, en su segundo párrafo dice: si aparece con muerto, si aparece su cuerpo, entonces se agrava la pena y es perpetua. El policía, cuando está siendo torturando, sabe que hay un fiscal que lo va a avalar. Y ese fiscal sabe que hay un juez que lo va a avalar. Y ese juez sabe que hay un poder ejecutivo que lo va a avalar. Y ese poder ejecutivo sabe que hay una Cámara de Senadores y Diputados que lo va a avalar. Ese es el Estado, no es el policía. Entonces siempre ponemos la mirada en el policía como si fuera una cosa abstracta. No, no, es concreta, es al lado. Entonces, cuando hay un hecho de una desaparición forzada, todos tienen que estar bajo sospecha. ¿Quiénes son todos? El policía, el comisario, el fiscal, el juez.